La estructura del mercado. Una de las habilidades más importantes que debe tener como comerciante es la capacidad de leer la estructura del mercado. Es una habilidad crítica que le permitirá utilizar las estrategias de acción-precio justo en la condición de mercado correcto. Usted no se va a operar todos los mercados de la misma manera, es necesario estudiar cómo se mueven los mercados y cómo se comportan los comerciantes en el mercado. La estructura del mercado es el estudio del comportamiento del mercado. Y si se puede dominar esta habilidad, al abrir su carta, usted será capaz de responder a estas preguntas importantes. Lo que las multitudes están haciendo. ¿Quién tiene el control de los compradores o vendedores de mercado? ¿Cuál es el momento y el lugar para entrar o salir del mercado y cuándo es necesario que se mantenga alejado? A través de su análisis de la acción del precio, usted experimentará tres tipos de mercados: los mercados de tendencias, que van mercados, y los mercados entrecortados. En este capítulo, aprenderá cómo identificar todos los mercados, y cómo el comercio de la misma. Mercados 1 Trending. Mercados con tendencia simplemente se caracterizan por un patrón repetitivo de máximos más altos y más alto bajo en un mercado u tendencias, y menor alta y más baja bajo en un mercado que tiende hacia abajo. Véase el siguiente ejemplo. Como se puede ver en el ejemplo anterior, el mercado está haciendo serie de máximos más altos y más bajos que indica que el mercado está subiendo tendencia. No es necesario indicadores para decidir si es alcista o bajista, solo una observación visual de la acción del precio es más que suficiente para tener una idea acerca de la tendencia del mercado. Busque otro ejemplo de un mercado bajista. El ejemplo anterior muestra un mercado bajista. Como se puede ver, hay series de puntos bajos más altos y más bajos indican una baja tendencia a la baja, que obvia. Mercados con tendencia son fáciles de identificar. No trate de complicar el análisis, usar el cerebro y ver lo que está haciendo el mercado. Si se hace la serie de máximos más altos y bajos más altos, se trata simplemente de un mercado de tendencia alcista. Por el contrario, si se está haciendo serie de máximos más bajos y un menor bajo, es obviamente una tendencia a la baja del mercado. Según las estadísticas, se estima que las tendencias que se produzca el 30% del tiempo, así que mientras están en movimiento, tienes que saber cómo tomar ventaja de ellos. Para determinar si un mercado está en tendencia o no, usted tiene que utilizar marcos de tiempo más grandes, el 4H, el día o el periodo de tiempo semanal. No trate de utilizar los marcos de tiempo más pequeños para determinar la estructura del mercado. Como el comercio de los mercados de tendencias. Si se puede identificar un mercado que tiende, será fácil para usted para el comercio que, si se trata de un mercado alcista, que se verá para una oportunidad de compra, ya que hay que operar con la tendencia, y si el mercado es bajista, que tener que buscar una oportunidad de venta. Pero la pregunta es cuál es el momento adecuado para entrar en un mercado con tendencia. Mercados con tendencia se caracterizan por dos movimientos importantes. El primer movimiento se llama el movimiento impulsivo, y el segundo se llama el movimiento de retroceso. Consulte el ejemplo siguiente para entender lo que estoy hablando. Como se puede ver, el mercado está haciendo máximos más altos y más bajos que indica un mercado alcista. Si usted ve este mercado, ¿qué va a pensar? De compra. Pero ¿cómo se puede ver que el mercado está haciendo dos movimientos diferentes? El primer movimiento es un movimiento impulsivo, y el segundo es un retroceso o un movimiento de retroceso. Movimiento correctivo. Los agentes profesionales a entender cómo se mueven los mercados de tendencias, que siempre compran al comienzo de un movimiento impulsivo y tomar ganancias al final de la misma. Esta es la razón por la cual el mercado hace un movimiento impulsivo en la dirección de la tendencia y vuelve a trazar antes de que haga otro movimiento impulsivo. Si usted es consciente de cómo se mueven los mercados de tendencias,
se sabe que el mejor lugar para comprar es en el comienzo de un movimiento impulsivo. Los comerciantes que compran un mercado de tendencia alcista en el comienzo de un movimiento de retroceso, fueron atrapados por los operadores profesionales, y que no entienden por qué el mercado insinuar su pérdida de la parada antes de mover en la dirección prevista. Ver otro ejemplo de una tendencia bajista. La ilustración anterior muestra una tendencia a la baja del mercado. Como se puede ver, la mejor decisión comercial es vender el mercado al comienzo de un movimiento impulsivo. Si usted trata de vender en el movimiento de retroceso, se le atrapado por los operadores profesionales, y perderá su comercio. Ahora sabemos cómo identificar las tendencias alcistas y bajistas, y la manera de diferenciar entre un movimiento impulsivo, y un movimiento de retroceso. Esto es muy importante para usted como un comerciante de la acción del precio a conocer. Pero la pregunta más importante es cómo identificar el comienzo del movimiento impulsivo a entrar en el mercado en el momento adecuado con los operadores profesionales, y evitar ser atrapado por el movimiento de retroceso. Para predecir el inicio del movimiento impulsivo en un mercado de tendencia, que tiene que dominar soporte y resistencia, dibujo niveles. Así que, ¿cuáles son los niveles de soporte y resistencia y la forma de dibujar en nuestras cartas? Esto es lo que veremos en el siguiente capítulo. Apoyo y niveles de resistencia. Soporte y resistencia son las zonas donde compradores y vendedores se encuentran algunos de equilibrio, que son los principales puntos de inflexión en el mercado probados. Se forman niveles de soporte y resistencia cuando reveses de precios y cambiar de dirección, y el precio a menudo respetarán estas soporte y resistencia niveles. En otras palabras, tienden a contener el movimiento de precios hasta de precio rompe curso a través de ellos. En mercados con tendencia, soporte y resistencia se forman a partir de puntos de swing. En una tendencia alcista, el punto de giro anterior actúa como un nivel de soporte, y en una tendencia a la baja del antiguo punto de giro actúa como un nivel de resistencia. Vea el ejemplo de abajo para aprender más. La ilustración anterior muestra cómo el punto de giro anterior actúa como un nivel de soporte después de la ruptura. Cuando el mercado se hace el movimiento de retroceso, se respeta el punto de giro anterior, nivel de soporte, que representará el comienzo de otro movimiento impulsivo. Como se puede ver, cuando el mercado pone a prueba el anterior punto de giro, nivel de soporte, se sube de nuevo. Dibujando un nivel de soporte en un mercado alcista, podemos predecir cuándo el siguiente movimiento impulsivo se llevará a cabo. Veamos otro ejemplo de un mercado bajista. La ilustración de arriba nos muestra cómo el mercado respeta los niveles de resistencia, cuando el precio se acercan al punto de giro anterior, nivel de resistencia. El mercado hace un movimiento impulsivo. Si usted entiende cómo actúan acción de los precios en un mercado que tiende, se le predecir con gran exactitud cuándo el próximo movimiento impulsivo comenzará. Otra forma de detectar el inicio de un movimiento impulsivo es dibujando líneas de tendencia. Esta es otra habilidad técnica que usted tiene que aprender si desea identificar el apoyo lineal clave y el nivel de resistencia. Déjenme explicar lo que significan las líneas de tendencia. Muy a menudo, cuando el mercado está en movimiento haciendo nuevos máximos swing y bajos, el precio tenderá a respetar un nivel lineal que se identifica como una línea de tendencia. Mercados alcista tenderán a crear un nivel de soporte lineal, y los mercados bajistas formarán un nivel de resistencia lineal. ¿Cómo dibujar líneas de tendencia? Para dibujar una línea de tendencia de calidad, tendrá que encontrar por lo menos dos puntos oscilación mínimos, y simplemente conectarse unos con otros. Los niveles deben ser claros, no trate de forzar una línea de tendencia. No utilice marco de tiempo más pequeña para dibujar líneas de tendencia, utilizar siempre el 4H y los marcos de tiempo diario para encontrar líneas de tendencia obvias. Vamos a tratar de centrarse ahora en la forma de dibujar en unos mercados con tendencia. Nuestro propósito es identificar el inicio de movimientos impulsivos en un mercado de tendencia. En el siguiente capítulo, voy a explicar en detalle cómo el comercio de las líneas de tendencia en combinación con nuestras configuraciones de comercio acción del precio.
Ver un ejemplo de cómo dibujar líneas de tendencia en un mercado bajista. Como se puede ver, el mercado respeta la línea de tendencia, y cuando se enfoque precio, el mercado de invertir y continuar en la misma dirección. Cuando el mercado se mueve de esta manera, las líneas de tendencia nos ayudan a anticipar el próximo movimiento impulsivo con la dirección del mercado. Mira otro ejemplo de un mercado alcista. Como se puede ver, el mercado respeta la línea de tendencia, y mediante la elaboración de la manera correcta, podemos predecir fácilmente el siguiente movimiento ascendente. Esto es todo lo que podemos decir sobre mercados con tendencia, creo que es clara y sencilla. Ahora lo que quiero que hagas es abrir sus cartas y tratar de encontrar mercados con tendencia. Encontrar los puntos anteriores, oscilación de soporte y resistencia, y tratar de encontrar líneas de tendencia también. Este ejercicio le ayudará a entender cómo se mueven los mercados de tendencia y cómo predecir las entradas de alta probabilidad en el mercado. El mercado que va. Mercados que van son bastante sencillos, que a menudo son llamados mercados de lado, porque su naturaleza neutra hace aparecer a la deriva hacia la derecha, en sentido horizontal. Cuando el mercado se hace una serie de máximos más altos y más bajos, podemos decir que el mercado está en tendencia hacia arriba. Pero cuando se deja de producir estos picos consecutivos, se dice que el mercado se está extendiendo. Un mercado que va mueve en una forma horizontal, donde los compradores y vendedores solo siguen golpeando precio de ida y vuelta entre el soporte y el nivel de resistencia. Véase el siguiente ejemplo. El gráfico anterior muestra un mercado que va, como se puede ver, el precio está rebotando entre el soporte horizontal y el nivel de resistencia. La diferencia entre mercados con tendencia y los mercados que van es que los mercados de tendencia tienden a moverse mediante la formación de un patrón de mayor altura y más altos puntos bajos en el caso de una tendencia alcista, y superior bajo e inferior bajo en caso de una tendencia a la baja. Pero los mercados que van tienden a moverse horizontalmente entre los niveles de soporte y resistencia claros. Su comprensión de la diferencia entre los mercados de ambos le ayudará a utilizar mejor las estrategias de acción de los precios correctos en las condiciones de mercado adecuadas. Operando con mercados que van es completamente diferente de los mercados de comercio de tendencia, ya que cuando el mercado se está extendiendo, se crea el equilibrio, los compradores son iguales a los vendedores, y no hay nadie en el control. Esto continuará hasta que por lo general las estructuras de rango estallaron, y una condición de arranque tendencia a organizarse. Las mejores oportunidades de compra y de venta se producen a niveles de soporte y resistencia claros. Hay tres formas de comercio de mercados que van, no voy a entrar en detalles, porque lo que yo quiero que llegue aquí es la habilidad para mirar sus cartas y decidir si el mercado está en tendencia o que varía. En los próximos capítulos voy a entrar en detalles y daré las tácticas y estrategias de negociación que va a utilizar para el comercio mercados con tendencia o van. Si no puede diferenciar entre los mercados que van y mercados con tendencia, no se sabe cómo utilizar estas estrategias de acción de los precios. La primera manera de operar en mercados que van es por la espera de precios para acercarse soporte o resistencia a nivel. Entonces se puede comprar a nivel clave de soporte y vender en el nivel de resistencia clave. Véase el siguiente ejemplo. Como se puede ver, el mercado se está moviendo horizontalmente. En este caso, las mejores oportunidades de compra se producen en el nivel de soporte. Y las mejores oportunidades de venta se producen en el nivel de resistencia. La segunda forma de comercio que van mercados es por la espera de la ruptura, ya sea del nivel de soporte o el nivel de resistencia. Cuando el mercado es que van, nadie sabe lo que va a pasar, no sabemos que va a estar en el control del mercado, es por eso que hay que prestar atención a los límites, pero cuando uno de los jugadores deciden para tomar el control del mercado, vamos a ver una ruptura del soporte o el nivel de resistencia. La ruptura significa que el periodo que va ha terminado, y el comienzo de una nueva tendencia se llevará a cabo.
Véase el siguiente ejemplo. 65. Como se puede ver que el mercado se negocia entre los niveles de soporte y resistencia, y de repente el precio estalló del nivel de resistencia, esto indica que el comienzo de una tendencia es probable que suceda. Así que la mejor manera de entrar es después de la ruptura. Es importante recordar que los límites de rango se superan con frecuencia, dando la ilusión se está produciendo una ruptura. Esto puede ser muy engañoso, y lo hace trampa de una gran cantidad de comerciantes que se colocan en la ruptura. La tercera manera de operar en mercados que van es esperar a un retroceso después de la ruptura del soporte o el nivel de resistencia. El retroceso es otra oportunidad de unirse a la tendencia para los comerciantes que no entraron en la ruptura. Véase el siguiente ejemplo. Como se puede ver en el gráfico anterior, el mercado oscilaba, el precio rompe fuera del nivel de resistencia para indicar el final del periodo que oscila, y el comienzo de una nueva tendencia. Después de la ruptura, el mercado vuelve a volver a probar el nivel de resistencia que se convierte en el apoyo antes de que suba. El retroceso es su segunda oportunidad de unirse a los compradores y se olvida de la ruptura. Pero pullbacks no siempre ocurren después de cada ruptura. Cuando se produce, se representa una gran oportunidad con un buen riesgo para recompensar relación. Lo que tienes que recordar es que un mercado que va nueve horizontalmente entre el soporte y el nivel de resistencia. Estos son los niveles clave que hay que enfocar. La ruptura del soporte o el nivel de resistencia indica que el periodo que va ha terminado, así que hay que asegurarse de que la ruptura es real para unirse a la nueva tendencia de forma segura. Si se olvida de la ruptura, esperar a que el retroceso. Cuando ocurre, no dude en entrar en el mercado. Cuando usted está negociando los mercados que van, siempre asegúrese de que el mercado tiene un valor comercial. Si usted siente que no puede identificar los límites de soporte y resistencia, esto es una clara indicación de un mercado agitado. En Forex, mercados entrecortados son aquellos que no tienen instrucciones claras. Cuando se abre el gráfico y a encontrar un montón de ruido, ni siquiera se puede decidir si el mercado es que van o tendencia. Hay que saber que usted está viendo un mercado agitado. Este tipo de mercados puede hacer que se sienta muy emocional y duda de sus estrategias de operación, ya que empieza a caer en el rendimiento. La mejor manera de determinar si un mercado es volátil es simplemente alejando el zoom en el gráfico diario y tomar en el cuadro más grande. Después de un poco de entrenamiento, tiempo de la pantalla y la experiencia, se será capaz de identificar si un mercado es que va o se trata de un mercado agitado. Aquí es un buen ejemplo de un gráfico entrecortado que no vale la pena el comer. Observe en el gráfico anterior, la acción del precio en el área resaltada es muy agitado, y se mueve hacia los lados en un pequeño rango estrecho. Esta es una señal de un mercado agitado que se debe evitar. Si un mercado no es claro, en mi opinión, no vale la pena el comercio. Si se intenta cambiarlo, le va a devolver sus ganancias poco después de grandes ganadores, porque los mercados a menudo se consolidan después de hacer grandes movimientos. Muchas gracias por escuchar este audiolibro. No olvides suscribirte y darle me gusta a este audio. Para subir más audiolibro y mejorar nuestro canal, gracias.